13 de agosto, mes de los gatos. Hay que cuidarse, hay que pasar agosto. A punto de pasar a 21 empieza este encuentro importantísimo, ¿no? Así es. Esperemos que, como le venimos señalando, podamos tener un muy buen partido. De toda la semana, ahí, mira, le va a pegar Chivo Guerra. Nuevamente, la finta le pegan a Nahuel Donadel buscando el cabezazo. ¡Oh! Cerón casi genera lo que es la apertura de este encuentro. Pero ahí está Jaime Gómez nuevamente. Ojo, te lo dije recién. Jaime Gómez puede ser el jugador experto el día de hoy, ¿no? Mira, ahí se va a ver la repetición de este. Y ahí estaba solo Cerón. Y nada. Sí, muy buena intervención del arquero Gómez, ¿eh? Muy bien está el arquero Gómez, muy firme. Mira cómo se repite, casi entra el balón. No. La tiene nuevamente el cuadro San Marcos de Arica. Ahí Corben Rojas se la toca a Nahuel Donadel. Nahuel Donadel escurridizo siempre. El que piensa un poco más rápido que todos los demás. Nuevamente la tiene el cuadro San Marcos de Arica. Recupera nuevamente el cuadro de San Marcos. ¡Nahuel! Casi Nahuel. Está inquieto Nahuel el día de hoy, ¿o no? Sí, la verdad es que está bien Nahuel. Se encuentra bien. Y bueno, siempre de los pies de él viene esa magia, ¿cierto? Viene esas jugadas que provocan un peligro importante para los rivales. Ahí está San Marcos de Arica, peligrador, la tiene, 1-2-3, le pega Guerra, buscando un cazazo. Fuera de juego. Casi, no se ahogó. Nosotros teniendo la visión amplia de este estadio, lo primero que hizo el Leyman fue levantar la bandera. Sí, tenemos un minuto. ¿Un minuto? Sí. Nos queda exactamente un minuto para terminar este encuentro. Gol anulado para San Marcos de Arica. Lateral para el cuadro de Trasandino. No, yo creo que cobró y termina el primer tiempo entre San Marcos de Arica y Trasandino. Con esa tremenda campaña. Empezó el segundo tiempo entre San Marcos de Arica y Trasandino. Ataca el cuadro ariqueño. Ahí buscando a todos los balones van a llegar el día de hoy a Rodrigo Ausmendi con el tanque. Primer tiempo que realizaron acá en la ciudad de la primavera. La tiene el cuadro de San Marcos de Arica, la recupera nuevamente Trasandino. 1-2-3, choque entre piernas ahí. Y la recupera el cuadro de San Marcos de Arica. La devuelve para que la tenga el volante. Se la toca ahí a Ausmendi, se la toca a Byron Monroy. Asistencia de Ausmendi. Tremendo gol, Peque, de a San Marcos de Arica. La verdad de las cosas es que automáticamente causa efecto este cambio en el dibujo táctico que hace el profesor Peña. Se juntan los dos que se entienden cada vez mejor, como lo son Ausmendi con Monroy. Una muy buena pelota filtrada por parte de Daniel Monardes, buscando el pase de primera de Ausmendi para encontrar a nuestro gran goleador, al potente Byron Monroy, que se lleva al hombro prácticamente el libro del cuadro trasandino para lograr esta primera gol de este partido, para abrir el marcador a los 47 minutos de este primer tiempo con un golazo. Vamos con la San Marcos Arica 1, Trasandino 0. La tiene rápidamente el cuadro ariqueño y despeja el cuadro de Trasandino. La recupera nuevamente, pero ahí está el cuadro ariqueño y le pega. Casi el palo salvador. ¿Cómo está Ausmendi? El arco entre ceja y ceja del jugador ariqueño. La tiene el cuadro de San Marcos de Arica mediante el capitán Nahuel Donadel. La centra Nahuel Donadel buscando algún cabezazo salvador. La tiene ahí ensalada de piernas y Falta. ¿No? No, nada. Hoy saca roja para... Hay un jugador en el piso. Roja voy a... Parece que la roja es para Byron. Byron roja directa, ¿no? Sí. Tarjeta roja para Byron Monroy. Sí. Una caída súper fuerte para el cuadro ariqueño. El jugador lo hace sentir. Nos puede ver todo el televidente. Si existiera alguna repetición de la jugada. Tienen que saquen a Byron para que... Es importante que saquen a Byron porque ya está cobrado ya. Ya lo cobró. Ojo también que hay un jugador de en el suelo del cuadro ariqueño, ¿no?
Vamos a ver la repetición de la tarjeta roja. Tenemos a Cerón que cae. Ahí no hay nada con Cerón. Byron, vemos que un jugador le pega. No. No, nada. Pero mira, yo en este tipo de situaciones intento ser bastante objetivo. Llevamos en este momento 70 de este segundo tiempo. Nos quedan 20 minutos para que el cuadro ariqueño trate de mantener o, ¿por qué no?, seguir sumando en el marcador, ¿no? Así es, mira, me mandan este dato que de unos encuentros de Arica en el año 2007, cuando asciende de la tercera división, que en este caso es la segunda, ¿cierto? Ganando de local 3-1 a Trasandino y de visita a los Andes 0-1, ganando Arica en un marcador global por un 4-1, que en ese tiempo no era la NFP, sino que era la ANFA. Participaban 43 equipos, solo subió un equipo, que en este caso fue San Marcos de Arica. El dato. Buen datazo. ¿Hay quien te dio ese dato? ¿Cristian Sánchez? Nos dio el productor Ariel. La tiene el cuadro San Marcos de Arica. Ay, perdón, pues la tiene. Gol del cuadro de Trasandino. Bueno, un gol que sale, la verdad, de las cosas de la nada de Trasandino. Al tiro de alguna u otra forma, generando este impacto en ellos, la expulsión que vino de parte de Byron. Así que, bueno, vamos a Arica a levantar. Tiene que levantar Arica. Vamos a Arica. San Marcos de Arica 1, Trasandino 1. Un minuto con 10 segundos para que termine lateral para el cuadro de Trasandino el día de hoy. Así es. Presiona el cuadro ariqueño. No deja de... Mira cómo... ¡Eso es penal! ¡Ese es penal! ¡No! ¡No! ¡Es al revés! El jugador de Trasandino se desentiende del balón y no va... Valga la redundancia, no va el balón, va a chocar al jugador de Arica. Me vuelvo loco. Ahora sí. No. En ningún momento va a disputar el balón. Salió todo el cuerpo técnico a ver lo que estaba pasando. A gritar... Era increíble, no sé si ustedes tienen la repetición, compañero. Me imagino que la vamos a tener. Vamos a tener lo que es la repetición, pero como dice don César Patricio, el jugador de Trasandino se desentiende del balón. Y, sí, claramente, y el jugador de Trasandino va desentendido del balón, va a chocar a Rodrigo Ousmendi, o sea, no puede interferir. Cuando termina y el partido. Termina el encuentro de San Marcos de Arica. Mira, va a chocarlo. Lo va a chocar, tenemos la... Hay choque en San Marcos de Arica. José Tomás Arancibia ahí. Se enfrasca en una discusión con gran parte. Va también el profe Peña. Se logra divisar. El profe Pancho Arrué no se mete. Se trata de generar un tipo de enfrentamiento entre el equipo rival con el equipo local. El encuentro ya terminó ya. San Marcos de Arica logra... Podríamos decirle que un empate que no nos gusta a nosotros, como ariqueños. Con 33 unidades queda el equipo ariqueño. Sigue como líder indiscutido. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos se venían a jugar la chance para acortar, obviamente, distancia. Pero, nada, rescatamos el jugador de menos que tenía, pero nunca paramos de correr. Se rescató un punto que sabemos que era difícil, pero nada, seguimos invictos en nuestra casa y aún queda campeonato para seguir peleando el torneo. ¿Un partido caliente? Sí, sabíamos que iba a ser así, pero creo que lo subimos a revertir en momento que quedamos con uno menos. ¿Qué se espera de San Marcos de Arica? ¿Qué se espera el próximo partido? No, salir siempre lo que hacemos siempre, es proponer en todas las canchas. Y nada, ojalá se sigan haciendo las cosas bien para cumplir el objetivo que tanto queremos. Y quiero que nos cuentes un poco lo que se vivió aquí en este 1-1. ¿Partido caliente, como le decíamos a tu compañero? Sí, buenas noches. Creo que no supimos manejar el partido. De igual manera, creo que el arbitraje influyó harto. Cosas que mira, y el árbitro dice que no es foul, entonces a veces no entiendo, siempre intento perjudicar, pero bueno, hay que seguir trabajando, pensar en el próximo partido y dar lo mejor de nosotros. Personalmente, ¿cómo te sientes aquí en San Marcos de Arica, lo que has vivido este tiempo? No, bien, los jugadores, el cuerpo técnico, nada que decir,
La verdad, hace rato no tenía esta continuidad y estoy muy feliz de volver a jugar y hacer lo que amo. ¿Por qué un partido tan caliente? ¿A momentos se trabó un poquito? No sé, son cosas del fútbol. Ellos quizás ensuciaron el fútbol después de la roja de nosotros, pero son cosas que pasan, como digo. ¿Qué le pasó anímicamente a San Marcos con esta roja? No, creo que obviamente ellos tenían un jugador más, iban a salir a buscar el partido, le dio resultado, pasa por ahí nada más. No creo que haya influido en nosotros. Supieron aprovechar los espacios, tenían uno más y nada, eso.